Thinking about starting a new fitness or weight loss program? I've got a story you have to hear. I'm Lacey Green, a super trainer with Body. I had a client who came to me because she was really frustrated that every gym or trainer she tried made her feel bad because she was a beginner. She had tried it all, but she just felt humiliated. And that's when we started working together, and I took her through my three-week program called For Beginners Only. Once she realized that she wasn't the problem and that she just needed the right program, she started to get results, and now she's completely unstoppable and feeling so confident. And I can do the same for you. On the Body app, subscribers lose 5 to 10 pounds consistently in their first month, and I bet you will too. And right now, I'm inviting you to sign up for a one-year subscription to Body, and I'll give you $100 of in-home fitness equipment for free. But this is a limited-time offer for the next 500 beginners who want to get started. So to get your $100 in free gear right now, just go to body.com. That's body with an I.com. Again, BODI.com. Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La duda lleva al examen y el examen a la verdad. Pedro Abelardo, y con esto empieza tu programa matemático. Raíz de 5, las matemáticas más hipotenusas con Santi García. First I saw you standing there, I saw white beneath your... Bienvenido, bien llegado. Estamos en este programa de matemáticas. Habéis escuchado bien, ¿eh? Matemáticas. Lo que era una conjetura, ahora es un teorema. Bienvenidos a Raíz de 5. Yo soy Santi García y como cada semana vamos a compartir momentos, no matemáticas solamente, ¿eh? También vivencias, emociones, sentimientos, de la forma más exacta posible. Eso sí, escuchamos la introducción del tema que vamos a tratar esta semana por Adrián G.C. Muy buenas, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal estáis? Vamos a aprender retos analíticos. De acuerdo. No me parece, no veo... ¡Que no! Las matemáticas. Por eso estamos aquí, la 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 la. Matemáticas. Olímpicos. ¡Matemáticos! Olímpicos. ¡Matemáticos! Olímpicos. Algo me está diciendo el tronco. Dice, no os peleéis. ¿Por qué no los dos? ¡Tú tienes razón! Si alguno tenéis alguna experiencia, habéis ido a alguna olimpiada matemática, ninguno. Y eso es lo primero que tenemos que arreglar. Hoy, retos olímpicos y retos matemáticos. Preparados, listos, ya. ¿De qué va este programa? Vamos a ver. Es un reto, es una pregunta. Vamos a hacer algo especial. Vamos a hablar de la Olimpiada Matemática, de una competición olímpica. Encendemos la antorcha olímpica, la antorcha matemática. Cada año se celebra la Olimpiada Matemática a nivel nacional e internacional. Y tenemos siempre en mente la Olimpiada en Madrid. ¿Que cuándo va a ser la Olimpiada en Madrid? Pues ya ha sido. En 2008 fue la Olimpiada Matemática Internacional en Madrid. Y es que es una competición muy bonita y hace 10 días solamente se celebraron aquí en España la 53 Olimpiada Matemática Española, la fase nacional 2017, en Alcalá de Henares, la ciudad del ilustre escritor Don Miguel Cervantes de Saavedra, para mezclar ciencias y letras, las matemáticas, las letras, la filosofía, todo junto en la final nacional de los estudiantes de bachillerato. ¡Qué bonito! Y tenemos aquí al primero de los 12 medallas de plata y al cuarto de las medallas de oro, que eran 6. Tenemos a Ya Ye Tao y a Saúl Rodríguez Martín. ¿Qué tal, Ya Ye? Bien, muy bien. Bueno, enhorabuena primero por la plata en la Olimpiada de Matemática, el primer plata. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la experiencia de presentarse a una Olimpiada de Matemática y salir victorioso? Bueno, es la primera vez que me presento a la Olimpiada Nacional. Estoy muy contento y es un reto muy grande para mí. Y
por conseguir la primera plata, estoy muy contento, de verdad. A mí me han comentado que llevas 9 años en España y que aprendiste a hablar con matemáticas antes que en castellano. Sí, sí, porque cuando vine por la primera vez a España, pues no conocía nada de español y los números son los únicos que conocía cuando era pequeño, y eso me ayudaba mucho a conocer la gente y todo eso. Es el lenguaje universal, las matemáticas. Sí, definitivamente. Y bueno, y tenemos ahora también a otro Michael Phelps, que es oro en la Olimpiada Matemática y también es oro en la Olimpiada Física en España. Y ahora se irá al Internacional a Brasil. Tenemos a Saúl Rodríguez Martín. Muy buenas. Sí, estoy encantado ya. Yo me gustaría llamarte como nuestro Fermín Cacho, que a lo mejor no lo conocéis, que es del 92, pero ahora en 2017 tenemos a nuestro Fermín Cacho aquí en España. Así que yo os quiero mandar un aplauso muy fuerte desde aquí, desde la radio, con nuestras ondas sinusoidales. Muchas gracias. Bueno, Saúl, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Ha sido dura? ¿Ha habido alguna caída en esta maratón? La verdad es que como... no haces muchos de los problemas bien, o sea, del total, aunque vayas a tener oro, no tienes la mayoría de los problemas bien. Entonces yo he pensado que lo llevaba muy difícil para tener oro, entonces el resultado no me lo esperé y ahí hubo mucha tensión. Claro, de ahí la complejidad de las Olimpiadas. Esto no son retos de hacer un límite, de calcular una derivada. Estamos hablando de retos en las Olimpiadas, retos muy difíciles. Claro, es que las matemáticas que se enseñan en bachillerato y en general en el colegio son un poco más metódicas, un poco más de hacer ejercicios parecidos a los de clase. Pero en la Olimpiada no, tienes que intentar razonar, intentar crear tu propio método para cada problema, que es lo difícil. Claro, y antes hemos hablado y os he preguntado, bueno, entonces, ¿en qué consiste la Olimpiada Matemática? ¿Cómo es una prueba de una Olimpiada Matemática? Bueno, la Olimpiada de Matemática, pues es un concurso, es una competición, pero yo creo que es una oportunidad para reunirnos todos los jóvenes que están interesados en las matemáticas, y es una reunión a todos estos jóvenes en España una vez al año. ¿Y cómo son las pruebas? ¿En qué consisten? En nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, hay 3 pruebas. La fase 0, que consiste en 30 problemas tipo test, y luego está la fase 1, que consiste en 10 problemas de respuesta corta, y luego está la fase local, donde se selecciona el equipo Madrid, perdón, y son 6 problemas largos. 6 problemas largos y que te hacen pensar, que eso es lo que estamos hablando. Y bueno, y tú, Saúl, ahora te vas al Internacional, te vas a Brasil, que no, la gente se piensa que es esto. Pero no, estamos hablando de matemáticas. Y es una Olimpiada Internacional en 2017, en julio. Te vas allí, ¿y ahora cómo te preparas? Pues ahora no va a haber mucha diferencia, yo creo, con lo que me he estado preparando hasta ahora para la Nacional. Simplemente ahora cogeré problemas de la Olimpiada Internacional para preparar. Y bueno, como tiene un poco de mayor dificultad, pues sobre todo después de selectividad, que es lo que voy a pasar ahora, pues será un periodo bastante intenso de preparación. Bueno, chicos, pues enhorabuena, y os quiero hacer la última pregunta, que es, ¿vais a estudiar matemáticas? Definitivamente sí. Estás en segundo bachiller, el año que viene soy futuro matemático, ya jóvenes promesas de las matemáticas. Sí, es como me gustan los mates, pues la carrera será un fructífero, sí. Definitivamente en mi caso estoy deseando dedicarle más tiempo a las matemáticas que le estoy dedicando ahora, porque bueno, eso es lo que me gustaría, o sea que sí, voy a hacer la carrera de matemáticas. Bueno, pues aquí tenéis vuestro espacio, encantados amigos, y nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Querido oyente, querido escuchador, ya tenemos confianza, tenemos ya 4 programas sobre la espalda, sobre los teoremas, y me voy a tomar un café. No sé si estáis en el coche, esperaros un poco, no pringuéis el coche y tengáis un desagradable accidente. Vamos a tomarnos un café metafórico, un café abstracto, y me voy a quedar con un mensaje que nos dan los chicos, que es pensar, hacer retos, hacer adivinanzas, lo que os guste. Porque estos chicos, si os fijáis bien, son los ganadores, el oro y la plata, y sin embargo no han acertado todas las preguntas. En la vida son más fallos
que errores. Hay más desgracias a veces que cosas a nuestro favor. Y esto es una lección de vida que estos chicos nos dicen. Que dice, yo pensaba que sacaba un 5 o un 6 en el examen. ¿Cómo iba a imaginarme yo sacar el oro? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de lo que es una olimpiada matemática para que os hagáis una ligera idea. Tenemos un ejemplo de Barcelona 2016, que fue el año pasado la fase nacional. Una pregunta era, sea P un número primo positivo dado. Un primo positivo. Demostrar que existe un entero alfa tal que alfa por alfa menos 1 más 3 es divisible por P si y solo si existe un entero B tal que B por B menos 1 más 25 es divisible por P. Uf, esto da para pensar. Esto no es un límite, ¿eh? Ni es hacer una cuenta metódica, como decía Saúl. Tenemos otro ejemplo de este año de lo que han pasado Saúl y Yaye. Tenemos este, que es en Alcalá de Henares, determina los valores distintos de la expresión n al cuadrado menos 2 dividido por n al cuadrado menos n más 2. Y esto tiene unos valores que no son muchísimos y son distintos entre 1 y 100. Es un reto que yo lo dejo ahí para los oyentes, para los escuchantes. Y es que son pruebas duras, sí señor, retos difíciles. Cómo difícil es a veces la vida que nos pone pruebas. Aquí suelo preguntar siempre a Javier Santaolalla, que nos habla de las matemáticas que están en todas partes, las matemáticas aplicadas, porque él es físico. Pero no lo podemos tener esta semana con nosotros, pues la vida le ha dado un revés. Está pasando por unos momentos difíciles y queremos mandarles desde aquí todo nuestro apoyo. Oyentes, escuchantes, mandemos de aquí, con todas nuestras ondas, un aplauso y un abrazo para Javier Santaolalla. Esto es Raíz de 5, las matemáticas del día a día con Santi García. Vale, ahora ya es vuestro momento. Hemos recibido mensajes en Twitter, en Facebook. Hemos recibido por Raíz de 5, 5 en cifra, .com. Ahí también podéis dejar vuestros mensajes, vuestras dudas, vuestras inquietudes. Por ejemplo, tenemos una pregunta que lancé en redes sociales que era... ¿Qué os ha costado mucho en vuestra carrera, en la universitaria, en la secundaria? ¿Qué os ha costado de las matemáticas? ¿Qué era más difícil para vosotros? Y tenemos varias respuestas. Por ejemplo, Cristina nos dice, no te rías las divisiones en la escuela primaria. Pues no nos reímos, porque no sé si sabéis que las divisiones que aprendíamos en la escuela se basaban en el algoritmo de Euclides. Y mucha gente ya ni se acuerda de hacer divisiones. Ya la borramos de la memoria, no lo hacemos en el día a día. Y es una cosa que no es tan intuitiva. Pero si la practicamos, la recordaremos fácilmente, que es hacer paquetes dentro de un número hasta que te da un resto. Y hacemos más paquetes, cada vez más pequeños, hasta que te queda un resto indivisible por la cantidad del divisor. Bueno, tenemos aquí otras cuestiones como Emma Betrán Clos, que nos dice... A mí, todo, vaya. Sí, pues a veces hay gente que le cuesta mucho... En las matemáticas en general, porque las matemáticas es un edificio que se va construyendo sobre sí mismo y si te quedas en una planta, pues ya es muy difícil subir en el ascensor de las matemáticas. Tenemos un mensaje que me ha gustado mucho de Rocío Cabeza Sousa, que dice, más allá de las operaciones básicas me costaba ver utilidad práctica, ahora son un alivio, es lo único que puedo dar por sentado. Sí, las únicas verdades absolutas que hay son lo que dicen las matemáticas y lo que dice Marilo Montero, lo demás no es una verdad absoluta. Y sí, más allá de las operaciones básicas, vamos a buscar una utilidad práctica. Pues decimos que las matemáticas están en todas partes. Tenemos una sección cada semana que hablamos de eso. Seguro que, Rocío, esto te puede servir para ver cada cosa, cómo se aplica a tu día a día con Santi García, como dice Alfredo Menéndez. Y por último tenemos un mensaje de Jupi Mark, que dice que le costaba mucho el álgebra lineal. El álgebra lineal era el álgebra que se basa en las líneas. Líneas, rectas, planos, espacios. Hablamos de matrices en general en álgebra lineal y sobre sus propiedades. Es verdad que esto se hace mucho en ingeniería y suele ser una asignatura bastante dura, pero bueno, todo esto es cuestión de pasión, todo esto es cuestión de inquietudes. Como inquietudes son las que tenéis vosotros y mandáis vuestros mensajes, no solamente a través de redes y de web. Tenemos también audios de WhatsApp al teléfono 640-337-433, como esta de Alejandro de Murcia. Lo que más odiaba de las matemáticas en mi época de la universidad era los análisis de varianza, las llamadas ANOVAs.
para probar hipótesis nula, hipótesis alternativa, todo aquello de las variables, las varianzas y todas esas cosas, me volvían completamente loco. Aún tengo pesadillas y me levanto empapado en sudor creyendo que estoy haciendo un examen de ANOVAS. Y me digo, ya, ANOVAS a ningún lado, ya, nunca más. ANOVAS a ningún lado. Muy bien, Alejandro, es verdad. El ANOVA es un modelo que detecta un factor de riesgo o de ventaja ante un modelo. Y es muy, muy bonito para un estadístico, es bonito también para hacer psicología, para un periodista, esto hay que hacerlo para un economista, está en todas partes también el modelo ANOVA, pero ya hablaremos de eso otro día. Ahora vamos con un poquito de historia, con Antonio Pérez Sanz, Latidos de Historia, que nos cuenta Raquel Martín Alonso. Retos matemáticos en la historia. 123 años, ni uno más ni uno menos. 123 años hace ahora que se celebró la primera Olimpiada Matemática moderna. Sí, se celebró en Hungría, con carácter nacional, y fue en 1894, dos años antes de que el barón de Coubertin pusiese en marcha las Olimpiadas de la era moderna. Pero los retos matemáticos de carácter público se remontan a la época de las Olimpiadas de la antigua Grecia. El primer desafío matemático es un reto divino. Atenas, siglo V a.C. Una terrible peste ha matado a más de un tercio de la población, incluido el propio Pericles. Los atenienses consultan al oráculo de Delos la forma de acabar con la plaga. El oráculo les dice que para contentar a los dioses tendrán que construir un altar cuyo tamaño sea justo el doble del altar del templo de Apolo. El altar tenía forma cúbica y además utilizando solo regla y compás. Los dioses griegos sabían matemáticas. Había nacido el primero de los tres problemas clásicos, la duplicación del cubo. Los atenienses no se librarían de la peste, pero aprenderían muchas matemáticas. Y llegan los matemáticos, Hipócrates de Quíos, no el médico, Arquitas, Menecmo y Eratóstenes, entre otros, presentan sus soluciones, gracias a las cuales nacerán las cónicas y las curvas mecánicas, las que se construyen mediante movimientos. Pero ninguna de sus soluciones se puede construir utilizando solo la regla y el compás. De hecho, es imposible, como demostró el geómetra francés Pierre-Laurent Natzel en 1837. Los dioses tenían mala uva. Pero no solo los dioses lanzan retos matemáticos, los emperadores también. 1225. El emperador de Sicilia, Federico II, llega a Pisa. En Pisa vive Fibonacci, el introductor de los números arábigos en Occidente. Ante la fama de notable matemático de Fibonacci, se concierta un torneo incruento. Leonardo ha de resolver tres problemas propuestos por el sabio Juan de Palermo, miembro de su séquito. Lo cuenta Fibonacci en su libro Liber Quadratorum. El primero decía: encontrar un número cuyo cuadrado, al sumarle o restarle 5, dé también cuadrado. El segundo consistía en resolver una ecuación de tercer grado y el tercero era un problema complicado de reparto de un capital. Fibonacci resolvió con elegancia y paciencia los tres y quedó triunfador ante el emperador. El vencedor del último reto matemático es un auténtico matemático olímpico. Participó como estudiante de bachillerato en las Olimpiadas Matemáticas de la URSS y en la Olimpiada Matemática Internacional de 1982 y ganó la medalla de oro. Se trata de Grigori Perelman. El 24 de mayo del 2000, el Instituto Clay, fundado por Landon Clay, antiguo estudiante de matemáticas de Harvard, que acabó siendo millonario, creó los retos del milenio. Se trata de 7 complicados problemas de matemáticas. Clay ofreció $1,000,000 a quien resolviese cada uno de los problemas. El cuarto de estos problemas es el conocido como la conjetura de Poincaré, un problema topológico formulado por el matemático francés a principios del siglo XX. Para sorpresa de toda la comunidad matemática, Grigori Perelman demostró en 2003 la conjetura. Sus dos conferencias con la demostración, la primera en el MIT de Massachusetts y la segunda en la Universidad de Nueva York, pasarán a la historia de las matemáticas. Por ello recibió la medalla Fields, que debería recoger en el Congreso Mundial de Matemáticas de Madrid de 2006.
Cuando el rey Juan Carlos y los matemáticos más brillantes del mundo se preparaban para la entrega de la medalla, Perelman nos dio otra gran sorpresa. Renunciaba a la medalla y no acudiría a recogerla. Y no solo eso, renunció al $1,000,000 del Instituto Clay. El premio es completamente irrelevante para mí. Todo el mundo entiende que si la demostración es correcta, entonces no se necesita ningún otro reconocimiento, dijo Perelman. Decididamente, los matemáticos son una gente muy especial, al menos algunos son los genios. Y ya cerramos este programa con una curiosidad. ¿Sabéis quién hizo un pleno en una olimpiada internacional? El primero y el único hasta ahora, pues sí, precisamente Grigori Perelman. No falló ni una pregunta. Sí, señor, un genio, un matemático excéntrico, humilde. Y con él nos quedamos. Nos oímos la semana que viene por inducción, N+1, en Radio 5. Todo noticias. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.